Hola nuevamente, ¿cómo están? Vamos el día de hoy a dar la conferencia sobre avances de artritis reumatoide en el periodo, digamos, los 2 últimos años. Realmente es más de 2 años, pero quiero centrarme en dónde estamos y hacia dónde vamos en un tema tan importante para la reumatología como es esta enfermedad que es característica de la artritis reumatoide. Estos son mis intereses en conflicto y quiero recordar que llevamos muchísimos años trabajando el tema de artritis reumatoide. Esta es una foto del año 2001, si mal no estoy, es en la ciudad de Quito. Ahí hicimos el grupo de latinoamericano de estudio de la artritis reumatoide, el grupo GLADAR. Ese grupo tuvo varios trabajos que se fueron presentando poco a poco, pero en ese momento fue después de unas guías que se hicieron en el Colegio Americano de Reumatología, la segunda sociedad importante del mundo que tenía un documento de posición sobre el tratamiento farmacológico de la artritis reumatoide. Fue un gran trabajo y hoy en día estamos en PANLAR, tenemos un grupo de estudio de la artritis reumatoide que tengo el honor de presidir y en el cual estamos haciendo unas nuevas guías actualizadas que esperamos mostrárselas en un futuro cercano. También en el año 2006, más o menos, pudimos presentar un libro que hicimos con la Universidad del Norte para los retos en el diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide en América Latina. Y ese libro es muy interesante porque es único, digamos, en esa característica. Era un libro que incluía aspectos de salud pública y que logramos hacer con la Universidad del Norte y presentar en ese Congreso Panamericano del 2006 en Lima. Y se pretendía a través del libro mostrar por qué la artritis reumatoidea tenía que ser una prioridad de salud pública. Debíamos proveer adecuadamente el acceso al diagnóstico y tratamiento oportunos, teníamos que desarrollar algoritmos acordes con nuestra realidad y establecer políticas de biovigilancia epidemiológica rutinaria, por supuesto también educando tanto a pacientes como doctores, todos tópicos que después de tantos años siguen vigentes en diferentes formas y que siempre que hablamos de estas charlas tenemos que ir presentando. Igualmente, dentro de estos avances que hemos hecho en el continente, en la artritis reumatoide, hay que destacar ese documento que hicimos con el grupo GLADAR en el año 2009 del manejo de pacientes con artritis reumatoide en América Latina, que fue el predecesor de lo que veremos en la charla del tratar por objetivos. Es decir, ahí hablamos un poco de tratar por objetivos antes de que se empezara oficialmente a hablar de tratar por objetivos y también tuvimos en cuenta a los pacientes, algo con lo que hemos estado trabajando a parte del tiempo, y tuvimos en cuenta todo lo que era integrar otras especialidades, por ejemplo, como la fisioterapia, en lo que debía ser el manejo de la artritis reumatoide, dándole un manejo multidisciplinario. Por último, como un proceso de este camino en artritis reumatoide a través de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología, con el doctor Santos, de colombiano, por cierto, se implementó un proyecto de acreditación para centro de excelencia en artritis reumatoide a través de toda América Latina. Hay unos 5 o 6 centros ya caracterizados como tal y están creciendo la lista en las siguientes convocatorias, de tal manera que podemos decir que hemos tenido una muy buena experiencia a través del continente con la artritis reumatoidea y que eso también se va a ver un poco reflejado en los manejos y en el abordaje que hacemos de la enfermedad, como veremos durante la conferencia. Me puse a pensar cómo enfocaba la conferencia y quise mirar 3 puntos fundamentales que teníamos que tener en cuenta para esta charla, 3 avances fundamentales. Esos avances fundamentales para mí sería el reconocimiento de los factores que están implicados en la patogenia, cómo se ha incrementado ese reconocimiento, también las estrategias de tratamiento que tenemos, cómo han ido repercutiendo a lo largo del tiempo desde que se han hecho la estrategia de tratar por objetivos y cuál ha sido su impacto real sobre la enfermedad. Y finalmente, lo que tiene que ver con el reconocimiento de los blancos terapéuticos, no solo los que teníamos antes, sino los actuales y los que vienen para el futuro.
De tal manera que tenemos un futuro, un horizonte de avance en la especialidad muy importante. Cuando revisamos la artritis reumatoide, tenemos que entender que es una enfermedad crónica, inflamatoria, asimétrica, una poliartritis que compromete las pequeñas articulaciones de las manos, de los pies, las rodillas y los hombros, que además se presenta con rigidez en la mañana de más de una hora, con limitación por la inflamación, con dolor articular importante y que al examen físico se puede encontrar inflamación, sinovitis, con dolor, con unos nódulos subcutáneos, a veces deformidades en los pacientes y con los movimientos limitados de las articulaciones. Para hacer el diagnóstico, básicamente recurrimos a la clínica principalmente y en las pruebas terapéuticas, pues solamente con tener un factor reumatoideo y unos anticuerpos anticitrulina, que son más específicos que el factor reumatoideo, y algunos reactantes de fase aguda, como la velocidad de cementación globular y como la proteína C reactiva, podemos tener una idea de cómo está la enfermedad, sin olvidar que puede tener muchas manifestaciones extra articulares, a nivel ocular, a nivel oral, a nivel cardíaco, pulmonar, neurológico, esquelético, hematológico, cutáneo o incluso neuropático, como ustedes ven en esta diapositiva que me parece maravillosa en la forma como su autor, que ustedes ven ahí abajo, arroba MeTooRealm, logró condensar todo lo que es una enfermedad tan compleja como la artritis reumatoide para tener una visión general de lo que hacemos hoy en día con la enfermedad. Hacemos el diagnóstico con rayos X y con el ultrasonido, se hace temprano, y como les decía, el diagnóstico clínico se basa en la historia, en los exámenes, los laboratorios y estos exámenes imagenológicos adicionales. Y tenemos una gran variedad de medicamentos para tratar, donde básicamente tenemos los medicamentos modificadores de la enfermedad tradicionales, como el metotrexato, la sulfasalazina, la hidroxicloroquina o la leflunomida. Tenemos los biológicos en todas sus variantes, los anti-TNF, como el adalimumab, etanercept, infliximab, certolizumab, golimumab, algunos que bloquean la interleuquina 6, el abatacept, rituximab, entre otros que veremos posteriormente. Entonces, podemos decir que ese síndrome que conocemos como artritis reumatoide lo tenemos bien definido en este cuadro el día de hoy y que a través de estas diapositivas podemos plantear qué cosas hemos aprendido durante los últimos tiempos. Esos nuevos factores implicados en la patogenia, el año pasado el doctor Burmester del Hospital Charité de Alemania dio una charla magistral en el ACR. Que habló de este tema de la artritis reumatoidea y decía que el desarrollo de la artritis reumatoidea requiere de varios factores que actúan a diferentes puntos en el tiempo y que se orquesta la forma como va ocurriendo todo este proceso inmunológico inflamatorio. Y que para nosotros ser eficientes en el tratamiento de la enfermedad, necesitamos interceptar cada uno de estos pasos en cada uno de sus momentos de progresión. Entonces, conociendo bien la fisiopatogenia, vamos a desarrollar mejores tratamientos para la enfermedad. Eso es lo que estamos viendo en estos años. Y efectivamente sabemos que la enfermedad está ocasionada por factores genéticos, por factores ambientales, por factores incluso infecciosos. Esos elementos pueden actuar de diferente manera y pueden generar la presencia de autoantígenos y estos autoantígenos a través de diferentes procesos como el de la citrulinización o citrulinación de los anticuerpos anticitrulinas, precisamente pueden ocasionar unos autoantígenos que están modificados, que a su vez hacen que se estimule el sistema inmunológico y ocurra toda la cascada de inflamación que va a ocurrir posteriormente después de que haya la presentación antigénica y que a través de las células plasmáticas se puedan producir autoanticuerpos, como el caso del factor reumatoideo y los anticuerpos anticitrulina. Entonces, hoy en día, digamos que tener en conjunto factor reumatoideo que nos habla de la enfermedad y citrulinas que nos habla de la severidad de la enfermedad es muy importante en la evaluación integral de los pacientes con artritis reumatoide.
por estos autoantígenos que estamos hablando. Ahora, las cosas se ponen más complejas cuando también sabemos que en el aire puede haber factores que pueden alterar o favorecer el desarrollo de la enfermedad. Y adicionalmente también a través de la microbioma, por los diferentes puntos de entrada, bien sea oral, intestinal, etcétera, puede hacer una presentación de antígenos a través del mimetismo molecular que dispare la cascada inflamatoria, que provoque inflamación en las articulaciones, provoque erosiones y provoque una activación de los complejos inflamatorios que ocurren en la artritis reumatoide y de todas las citoquinas que están implicadas en la fisiopatogenia de la enfermedad. Entonces, eso es algo que también se ha trabajado mucho en los últimos años y es el papel de la microbiota que a través de la disbiosis permitiría que ocurrieran todos los procesos donde se puede activar a través de la penetración, digamos, de estos antígenos, toda la cascada inmunológica que desarrolla la enfermedad. Y luego tendríamos la parte ya compleja de los mecanismos patológicos de la enfermedad, donde en el sinovio estarían alteradas las células como los macrófagos, como las células T, como las células plasmáticas, o en el líquido sinovial, los neutrófilos y los complejos inmunes. Y cada una de estas células activadas pueden provocar la liberación de citoquinas, la estimulación de todos los procesos de resorción ósea a través de los osteoclastos, también pueden activar las metaloproteinasas y pueden activar los complejos inmunes que todos a su vez tienen como consecuencia el daño que vimos en la primera diapositiva con erosión ósea, con destrucción del cartílago, con daño de los huesos, con destrucción de los cartílagos y los huesos que dan las deformidades que tienen los pacientes con artritis reumatoide. De tal manera que estos procesos son fundamentales en la generación de la enfermedad y tenerlos en cuenta para ver cómo se pueden controlar, bloquear, va a ser muy importante. Ahora, hemos mejorado mucho conociendo esto en las estrategias del tratamiento. Y básicamente, ¿qué considerar? Les decía al inicio que se volvió un gold estándar hablar del tratamiento por objetivos en artritis reumatoide. Aquí básicamente lo que tenía que se ha extendido ese tratamiento a otras enfermedades como lupus, gota, espondilitis anquilosante, etcétera. Y básicamente es que ante un paciente activo con la enfermedad que tiene síntomas de dolor, síntomas de inflamación, que tiene elevación de los reactantes de fase agudo, nosotros debemos evaluarlos periódicamente, periodo de cada 3 a 6 meses, entre más corto, e ir ajustando los medicamentos para mantenerlos en esa definición de remisión, que es un paciente sin dolor, un paciente sin inflamación, un paciente con reactante de fase aguda normal y un paciente que tiene una capacidad funcional adecuada. Cada 3 a 6 meses hacemos la valoración y vamos cambiando los medicamentos de acuerdo a la respuesta que vamos obteniendo. Aquí lo vemos más concreto, para que vean que no es tan difícil. Nosotros vamos a hacer un cambio en los planes de tratamiento que puede ser aumentando los medicamentos que está tomando el paciente, cambiando la ruta de administración, adicionando glucocorticoides, adicionando DMARDs convencionales o adicionando agentes biológicos o sintéticos, pero tenemos que identificar en cada paciente una meta terapéutica, que ha sido la definición de remisión que he estado hablando, cuando esa edad 28, que es la forma como podemos medir matemáticamente la ausencia de dolor, de inflamación, la normalización de los reactantes de fase aguda, si está por debajo de 2.6 en una escala del 0 al 10, nosotros decimos que el paciente está en remisión. Y hacemos los seguimientos cada 3 meses y vamos determinando si esta remisión clínica se ha alcanzado o no, y de acuerdo a eso vamos a seguir nuestro plan de tratamiento. Entonces vemos que lo que es sencillo, como veíamos en esta diapositiva, se vuelve complejo
cuando vemos toda la cantidad de situaciones clínicas que tenemos. Y aquí nuevamente recurro a uno de los cuadros de resúmenes de nuestro colega amigo reumatólogo, que él condensa aquí las últimas guías del año pasado del Colegio Americano de Reumatología y habla de varias situaciones clínicas, cuando los pacientes tienen una actividad moderada o alta, cuando los pacientes tienen una actividad baja, cómo administrar el metotrexate en todas las formas posibles, ya que el metotrexate es considerado el gold estándar del tratamiento. Alguien decía hace mucho tiempo que los pacientes hoy se dividen los que responden a metotrexate y los que no responden a metotrexate. Esos pacientes que no responden a metotrexate son pacientes que hay que averiguar si se está prescribiendo adecuadamente el medicamento, se le está dando en todas las posibilidades que se le puede dar al paciente, si se hacen los switch a una forma subcutánea en el momento que está, si se da un tratamiento complementario adecuado, todo eso va a influir en la respuesta al metotrexate. E igualmente habla de cómo bajar los DMARDs, algo importante hoy en día, que estamos hablando de la optimización de la terapia y la posibilidad de retirar los medicamentos, como veremos posteriormente. Entonces, ¿cómo bajamos esos DMARDs una vez obtenemos la remisión y qué tipo de modificaciones tenemos que hacer de acuerdo a los medicamentos que tenemos disponibles? Por supuesto que hay una cantidad importante de poblaciones especiales. Hay pacientes que tienen nódulos subcutáneos, enfermedad pulmonar, insuficiencia cardíaca, desórdenes linfoproliferativos, tienen problemas de hígado graso, tienen infecciones por hepatitis B, tienen hipogamma glomerulinemia con infección, tienen antecedentes de una infección severa en los últimos 12 meses o han tenido un problema pulmonar micobacteriano de origen no tuberculoso. Entonces, esos pacientes también requieren una aproximación especial desde el punto de vista de tratamiento. Pero al final siempre tenemos que ver todas las opciones que tenemos para tratar a los pacientes y ir paso a paso logrando el objetivo de mantenerlos en revisión y adicionalmente cuidar todos los aspectos complementarios que son necesarios para poder hacer un buen tratamiento del paciente con artritis. Y a esto me refiero. Hoy en día los pacientes, una cosa que le preguntan a uno con mucha frecuencia es cuando tú les haces el diagnóstico, una vez ya saben el diagnóstico y se han acomodado a ese diagnóstico, entran dos preguntas que casi siempre hacen y que están respondidas de alguna forma en esta diapositiva. Uno es si pueden retirar los medicamentos, ¿en qué momento van a retirar los medicamentos? Y la respuesta que tuvimos durante mucho tiempo es no, usted tiene que tomar los medicamentos de por vida. Y dos, si la artritis reumatoide se cura. Y la respuesta que también tuvimos durante mucho tiempo es que no tiene curación alguna. Sin embargo, hoy en día estas dos características de si se pueden retirar los medicamentos y si se curan son cosas que cada día estamos más cerca de alcanzar. Podemos optimizar la terapia de una forma que los estudios muestran que se puede reducir la cantidad de medicamentos que tienen los pacientes que toman y que no hay una activación de la enfermedad. Y hay un mínimo porcentaje de pacientes que podrían lograr la curación, que es esos que no tienen dolor, no tienen inflamación, tienen sus reactantes de fase aguda normal y adicionalmente no necesitan ningún tipo de medicamento para mantenerse en remisión. Veamos un poco qué nos enseña esto, que a través del tiempo vamos a tener una actividad de la enfermedad inicialmente alta, con una capacidad funcional afectada, y en la medida que nosotros iniciamos el tratamiento de los pacientes, hacemos una inducción de la remisión con los medicamentos que mencionábamos, damos tratamientos intensivos, donde comenzamos con el metotrexate, como le decía, que lo podemos combinar posteriormente con un agente biológico o con una de las pequeñas moléculas nuevas que se llaman los inhibidores de la JAK, y podemos de esta forma tener una remisión en el paciente. Luego podemos trabajar en mantener esa revisión con las consultas periódicas de 3 cada 6 meses. Y si lo hacemos adecuadamente durante el tiempo adecuado con el sostenimiento de la terapia adecuada, podemos entrar en lo que se llamaría una remisión profunda, donde vamos a ver
que esos pacientes que se mantienen en revisión se previene el daño articular. Por lo tanto, no van a tener secuelas tardías de los pacientes. Antes era muy frecuente en la consulta de reumatología ver pacientes en silla de ruedas, cada vez es menos frecuente. Y ahí vamos a ver que vamos a tener aspectos como el de manejo, la adherencia, vamos a tener aspectos como monitorear la seguridad, como hablaba el doctor Forero en su conferencia, los aspectos de mantener la eficacia también. Y por supuesto, hoy en día muy útil los reportes o las medidas reportadas por pacientes y no solo tomadas por los médicos, que cada vez están más en auge. Y también podemos plantear los momentos en que tenemos que descontinuar glucocorticoides y antiinflamatorios. Con los agentes biológicos, cada vez es más frecuente que haya pacientes que no requieren tomar ni corticoides ni antiinflamatorios para controlar su enfermedad. Cuando tenemos este escenario, entonces ya nosotros podemos pensar en cómo desescalar los medicamentos, lo que se ha llamado optimización, y que es algo que yo pienso que hemos hecho toda la vida, tratar de darle al paciente los mínimos medicamentos necesarios que lo mantengan bien. La diferencia es que hoy en día tenemos varios estudios que logran demostrar científicamente que esto es razonable, que no hay que bajar tan rápido los medicamentos, hay que bajarlos progresivamente y que hay que mantener la remisión, pero que sí se puede hacer si se hace de una forma escalada. De todas maneras, uno puede ir haciendo de varias formas. Algunos lo retiran, otros aumentan los intervalos, otros reducen las dosis. Eso todavía, digamos que está en estudio cuál es la forma óptima. Muchos, como hemos hecho con el metotrexato toda la vida y con los medicamentos tradicionales, al ojo, a la experiencia, a ver cómo responde el paciente con los elementos de control que tenemos claramente establecidos, podemos saber cómo le va a ir a este paciente. También podemos monitorizar el daño articular a través de las radiografías, ultrasonidos, imágenes, resonancias si es necesario y ver las actividades que tiene el paciente y podemos medir mirar las medidas reportadas por los pacientes que nos permiten mirar cómo es el pronóstico, cómo va a ir desempeñándose este paciente a largo plazo. Finalmente, el paciente puede estar en una remisión social donde no va a estar tomando estos medicamentos y por supuesto su pronóstico va a ser bastante bueno. Entonces, ahí dice que después de esa remisión profunda podemos estar en remisión libre de biológicos y finalmente en remisión libre de cualquier tipo de medicamentos. Y si tenemos un paciente en esta condición, podemos decir que técnicamente hemos alcanzado la cura de ese paciente que tiene artritis reumatoide. Algo que quiero dejar en esta charla está en el horizonte de lo que conocemos como avances de la enfermedad. Finalmente, para terminar, hay que reconocer que hay muchísimos nuevos blancos terapéuticos. Esta primera diapositiva son los que tradicionalmente hemos estado utilizando para el control de las enfermedades, dependiendo si bloquean el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 o la interleuquina 6, pero hay otros blancos terapéuticos como la interleuquina 18, interleuquina 17, el CD20, el CD19, las células NK, etcétera, y que cada uno de se han diseñado medicamentos para ir bloqueando cada una de estos procesos de la inflamación para tratar de detener el avance de la enfermedad. Entonces, esto es muy importante porque ahí ya tenemos medicamentos establecidos y los nuevos medicamentos que estamos por utilizar. Pero no solo eso, sino que también hay medicamentos que bloquean las quimoquinas en la artritis reumatoide. Entonces, ustedes ven ahí todos los tipos de bloqueo de quimoquinas que se pueden hacer que finalmente van a impedir la activación de los macrófagos, de las células endoteliales, de los fibroblastos, etcétera, y que la activación de cada una de esas células provoque la liberación de citoquinas y otras sustancias que son las que provocan el daño articular, como vimos al inicio de la charla. Entonces, aquí tenemos también una gran cantidad de posibles formas de bloquear el sistema inmunológico para impedir el desarrollo de la cascada que ocasiona toda la activación en una artritis reumatoide. Y finalmente, también a través de bloquear las pequeñas moléculas con los metabolitos, como lo son las familias de las prostaglandinas
y de la LTS. Ustedes ven que se puede bloquear cada uno de esos agonistas, inhibidores, antagonistas, etcétera, y a su vez bloquear las células que se activan y producen la cascada inflamatoria. Entonces, ahí se va a desarrollar mucho de los futuros medicamentos. Ahí vamos a ver que hay nuevas formas de desarrollo de medicamentos que pueden bloquear también estas pequeñas moléculas e impedir que se active la cascada inflamatoria que lleva al daño final en las articulaciones, como vimos en las primeras diapositivas. Entonces, fíjense ustedes, del lado izquierdo, todos los agentes terapéuticos y las proteínas que están en venta hoy en día y que están ya son de nuestra realidad, están los que utilizamos diariamente, pero muchos que van a salir en estos años, y están una serie a la derecha de agentes terapéuticos prometedores que tienen cada uno de sus diferentes blancos donde se puede bloquear el sistema inmunológico y de diferentes formas podemos contener la cascada de activación de que lleva al daño crónico en los pacientes con artritis reumatoide. Entonces, si vamos a tener pacientes que detectamos más temprano, si vamos a tener pacientes que con una estrategia de tratamiento adecuada logramos mantener en remisión, y si podemos bloquear de varias formas el sistema inmunológico para evitar la activación de estos pacientes, entonces vamos logrando cada vez controlar y neutralizar más la enfermedad. Y esto nos deja con una última reflexión hacia dónde vamos, y pienso que el camino va hacia lo que llamamos medicina de precisión, que es tener en cuenta en esa primera diapositiva que mostré de todas las manifestaciones clínicas de artritis reumatoide, hay diferentes subgrupos de pacientes. Cada uno tiene diferente forma de presentación y casi que es un síndrome donde no hay dos pacientes que sean completamente iguales. Entonces, tratar de diferenciar a través de la clínica y factores pronósticos cuáles son los pacientes, pero también a través de la estratificación ómica que se ha llamado, ver a qué responden o no estos pacientes. Por ejemplo, se ha encontrado pacientes que tienen expresión del factor de necrosis tumoral, del interferón, perdón, diferente. Hay pacientes que tienen una alta expresión del interferón y otros que tienen una baja expresión del interferón, y de esa manera podemos seleccionar qué pacientes van a responder a un tipo de medicamentos y qué pacientes no van a responder a ese tipo de medicamentos. Entonces, así podemos ir ajustando el tratamiento en lo que se llama medicina de precisión, es que cada paciente lo vamos a conocer de una forma individual, tanto clínica como serológicamente, como inmunológicamente, como ómicamente, y el conocer ese paciente en cada una de sus formas nos va a permitir saber a qué va a ser posible que responda y que no, para nosotros poder plantear mejor estos agentes y los blancos terapéuticos escogidos para el tratamiento de nuestros pacientes. Hemos sido de lo general, lo que hacen los DMARDs tradicionales, que también bloquean varias partes del sistema inmunológico, pero de una forma muy general, igual los esteroides, a el punto que tenemos hoy en día, que son como esos cohetes muy dirigidos a sus blancos que no hacen daño en otra parte. Entonces, se avecina un futuro muy importante. Entonces, para concluir, creo que ha habido grandes avances en la especialidad y en la enfermedad. Creo que estamos en una época de oro y vamos a seguir teniendo muchos desarrollos hacia el futuro. Creo que el mejor conocimiento que se ha permitido de la fisiopatogenia y lo que estamos conociendo, lo que viene del genoma, ahora que se volvió a conocer completamente, va a influir en la forma como diseñamos las estrategias del tratamiento, pero claramente el tratar por objetivos a los pacientes ha sido un gran avance que hemos tenido en los 10 últimos años de nuestros pacientes, que se ve todos los días en pacientes que están mejor en la clínica. Y finalmente, este reconocimiento de estos blancos terapéuticos que tenemos actual, pero también de los que vienen en el futuro, nos permiten, como les decía, avizorar un gran futuro para la reumatología, un gran futuro para la artritis reumatoide, un gran futuro para los pacientes que tienen esta enfermedad, que cada vez será una enfermedad mucho más controlable. Muchísimas gracias.